106.5. 8-6 minutos, Tony Marcos. Bueno, ya mis compañeros, saludos a todos, donde quiera que estén. Ya mis compañeros hablaron de estas actividades que participamos ayer, tanto del Banco BH de León como del Grupo Martí. Es tradición, de verdad que gracias, un trato exquisito, y uno ve cómo empresas se dedican no solo a buscar utilidades para sus socios, sino también a servir a su comunidad. Y lo vemos en ambas instituciones. Saludos tanto a la gente del BH de León como a los amigos del Grupo Martí. Ayer, el periódico Le Nouvelit de Haití trajo una nota que yo quiero leer parte de ella a propósito de lo del pacto que, aunque se dice, o sea, se establecía como parte incluso de la treta de generarnos, de buscar como que el asunto entre con vaselina y no a capela. Nos hablaba de que no era vinculante. Todos los tratados que firma el Estado Dominicano adquieren rango constitucional. Y la Constitución nuestra tiene una serie de derechos para nuestros ciudadanos que el Estado no tiene capacidad, porque es como una lista de Santa Claus, a los Reyes Magos, que no tiene capacidad económica para satisfacer la de nuestros ciudadanos, y no importa, porque nadie nos fiscaliza. En este caso, si firmamos ese pacto, habría entonces la persecución de un organismo internacional que nos coercionaría a cumplir con los tratados, porque estaría avalado por nuestra Constitución. Y esta gente, que no solo vienen a buscar ayuda, sino que son expertos en someternos en tribunales internacionales para demandar derechos que en su propio país no tienen, yo sé que no dudarían en hacerlo. Pero déjeme leerle brevemente parte de la nota de Le Nouvelit. Dice: el colapso del Estado haitiano tras el secuestro y el golpe de Estado del 29 de febrero del 2004... llevó a la tutela al Estado haitiano, llevó a Haití a la tutela de las Naciones Unidas a través de la MINUSTAH. La misión de, según ellos, la misión de paz, comúnmente conocida como la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH, la experiencia desastrosa para el país más pobre de las Américas, cuya entrada en el concierto de las naciones todavía es un caso, según ellos, de Forcef. Además del hecho de que la estabilización es, en última instancia, una farsa. Han regado el pueblo haitiano de una enfermedad, bueno, que ya nos ha tocado a nosotros, del cólera. El cólera ya no es un tema de Haití, es un tema también de nosotros. Sin embargo, nadie ha auditado cuánto costó a este organismo multilateral la ocupación de Haití durante todo ese tiempo, con resultados como lo que estamos viendo, es decir, un país completamente colapsado. Estamos hablando de que desde el 29 de febrero de 1994, Haití ha estado intervenido por Naciones Unidas hasta el 2016, cuando ya la MINUSTAH abandonó Haití, dejándolo en igual o peor condición que cuando llegó, luego de miles de millones de dólares de gasto, luego de anuncios extraordinario, donde incluso escuché en un momento a mi amigo Eury, cuando estaba en la otra emisora, hablar de que con todas las inversiones nosotros entonces era que no íbamos a ir para Haití, y simplemente estamos viendo cuál es el resultado. Pienso que lo importante de que la sociedad dominicana se haya empoderado y se haya puesto de frente a la intentona de entregar nuestra soberanía, mucho más de lo que está entregada, y de incluso quitarnos el derecho de establecer regulaciones fronterizas sin coordinarla con nuestros vecinos,
porque eso era lo que comprometía el Estado. Que, es decir, que tú tenías que coordinar con un Estado fallido, como es el Estado haitiano. Porque hay gente que dice un país fallido. Haití no es un país fallido. Haití es un Estado fallido. El país está ahí. Los haitianos están ahí, son laboriosos, están desorganizados porque el Estado es la forma de organización política que se da en las sociedades. Tenemos una fisión de frontera. Es decir, la desorganización de Haití viene expandiéndose para acá. Yo decía, el plan no es fusionar la isla. Pero nosotros recordamos los cuatro dominicanos que cruzaron aquel lado y que fueron apresados y duraron 2 años y pico presos y que tuvo incluso el canciller que intervenir para que lo suelten. Cuatro dominicanos que entraron sin documento, con su pasaporte, porque ellos supuestamente lo acusaron de que era que se iban a ir a un tercero país, a un tercer país. Pero los haitianos salen a cualquier país y nadie lo apresa. Y los suramericanos salieron caminando a Estados Unidos y nadie lo apresó. Porque según las propias Naciones Unidas, la República Dominicana no debía apresar a un dominicano que intenta salir del país. Digamos que si lo apresa en una yola, porque está poniendo en peligro la vida de otras personas, al que está traficando, pero al que se va con un documento, el país donde llega el que debía decir si lo acepta o no. Ahora, ningún dominicano va a pedir derecho que no tiene otro país. Pero además, la regularización en toda parte del mundo, no ponen a los más pobres, que son los que van a perder los empleos. Los más ricos van a ganar porque van a tener mano de obra barata, a pagarla. En desmedro de los hospitales, de los salarios de los policías. Aquí hay denuncia, había una denuncia de ASOA, de un ex vendedor de droga, diciendo que los policías lo querían obligar a que siguiera vendiendo droga, porque ellos de algo tienen que vivir. Y entonces, el país no tiene para pagarle un salario de 15 o 20 mil pesos a un policía que se gana 50. Le estaríamos, es decir, los policías le están subsidiando los partos a las haitianas, porque hay que ser humano aquí. Pero tenemos un Congreso que cobra más, que nos cuesta más caro que lo que le costaría a Nueva York, por ejemplo, al Estado de Nueva York, que tiene 30 veces el presupuesto de nosotros. 30 veces el presupuesto de nosotros. Un policía nuestro gana, un general gana probablemente lo que gana un policía raso de allá, un sargento. Pero un diputado nuestro gana 20 veces lo que gana uno de allá. Con exoneraciones y privilegios. Entonces, eso es lo que hay que ajustar para llevar el Estado nuestro a la racionalidad. Y lo que está pasando es, y lo está pasando en Naciones Unidas, que es una lástima que haya caído a los niveles que ha caído. Porque en verdad, Este debía ser el momento en el que se reinvente, no para destruir los estados que le dieron origen como lo conocemos, sino para fortalecerlo, para hacer respetar el derecho internacional y no para socavarlo. Si las Naciones Unidas quiere existir, ya yo vi, por ejemplo, ayer, no solo la República Checa, también Eslovaquia dijo que no lo iba a firmar, dijo Irlanda, Inglaterra, Italia no va a firmar eso, porque si lo somete al voto popular, los resultados están ahí de las elecciones pasadas. Por lo que se perdió en Cataluña, que dijo José Lalu, el efecto Trump, eso es una forma muy, muy ligera de evaluar un evento. Señores, lo que le está pasando a Pedro Sánchez y al PSOE, ¿qué fue? Matteo Salvini y todos los países que están impactados por ese enorme flujo migratorio generado por esas guerras aceleradas por la gestión de Barack Obama, esas pacteras llenas de personas que rescatan los barcos. Entonces, cuando Italia no lo quiso coger, dijo Pedro Sánchez, tráiganlo para acá, pero esa gente va a vivir muy lejos de donde vive Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, en su burbuja, bebiendo vino y comiendo bien, no sabe que esa gente viene a quitarle el empleo a los agricultores que trabajan en armería o en tal cosa. Usted va a decir, ah, bueno, pero los dominicanos van sujetos a que lo acepten y a que le den derecho. No van a presionar a nadie para pedirle derecho y no van en multitudes. Esa gente es verdad que tiene razón para huir, pero si Naciones Unidas está preocupada porque le den un alojamiento y un recibimiento a la gente donde llegue, señores, vamos a dárselo donde están para que no tengan que salir. Lo que debía Naciones Unidas propiciar es que se le dé en el lugar de origen. Fracasó en Haití, señores, desde el 94. Fracasó. ¿Cuánto ha fracasado en África? Le puedo mencionar cientos de lugares donde ha fracasado. Incluso países ricos gestionados por ellos, y ha sido un total fracaso. Porque como dijo Donald Tusk, el europeo polaco, dijo Donald Tusk,
Si usted como país, y esto que lo escuche bien, señor presidente, si usted como nación, un momentito, Julio, que me queda un puntico, si usted como nación quiere que alguien le dé una, quiere una mano, búsquelo un poquito más adelante de su brazo. Si usted quiere como país que le den una mano, búsquelo un chin más adelante de su brazo. Eso es importante que lo vean. Yo quiero, el doctor Fernández ayer, que los martes siempre publica algunos libros para que la gente lea, presentó un libro ayer para leer, que yo leí hace un tiempito, un libro bastante interesante, es Las cosas que no se pueden comprar con dinero. Él pone, Julio, tres puntos, voy a mencionar tres de los, en este libro, que es interesantísimo. Cosa que usted, hay algunas cosas que el dinero no puede comprar en nuestros días, pero hay otras que sí se pueden comprar con dinero. Por ejemplo, una celda más cómoda dentro de una prisión, $82 por noche, eso es en Santa Elena, California. Usted puede, por ejemplo, en Minneapolis, en Estados Unidos, en la vía de entaponada, usted puede a $8 la hora comprar un carril, es decir, pagar por un carril para tener un carril más ágil para moverse. Hay en otros países, por ejemplo, las mujeres indias están autorizadas a alquilar su vientre para tener un niño. Eso costaría $6,250. El derecho a residir en Estados Unidos, derecho a residir, hay países que venden su nacionalidad, o no su nacionalidad, no, sino su ciudadanía, que es lo que la gente puede comprar. Hay varios países que si tú tienes desde un millón hasta 10 millones de dólares de diferentes escalas, usted puede comprar. Yo quiero un pasaporte de tal sitio, tengo 10 millones legítimos, lo traigo aquí y puedo entrar. Entonces, he insistido, ya este es un libro de verdad apasionante, pero no tengo mucho tiempo, en que solo existen salario digno y calidad de vida apropiada en los países donde hay organización, controles migratorios efectivo, donde se les respetan los derechos a las personas y fronteras bien organizadas. En desorden, nadie va a invertir en esa frontera. Si no se garantiza orden, si no se garantiza un sistema de energía e infraestructura, nadie va a invertir. Si nuestra frontera queda expensa de que para regularla tenemos que coordinarla con un Estado fallido, que los propios haitianos, y leí la nota de Le Novelit, reconocen el fracaso de Naciones Unidas que entró en el 94, entonces tendrán que ver que seguiremos expandiendo el desorden. Bueno, señores, a propósito del libro,